¿Sabes lo que yo sí sé, Juan Diego? Es que nunca olvidaré este lugar. Si nunca vas a olvidar este lugar, entonces... no me vas a olvidar a mí. Oye, dices que desde este lugar se envió un mensaje hace como 10 años al universo. Así es. Y mira, ¿cuándo llegará la respuesta a ese mensaje? No sé, ya no debe tardar, ya debe estar llegando. Pero bueno, los científicos se encargarán de eso. Ya se sabrá. ¿Por qué tú quieres enviar a alguno? Mira, Carolina, ¿me dejas decirte algo? ¿Por ejemplo qué? Me estoy enamorando de ti. Ay, no digas eso. Estás joven todavía. Más vieja que tú soy yo. Ay, no sé. No debes hacer, que no debes hacer que estoy haciendo esta salsa, te puede manchar. ¿Eso por qué? Yo te quiero con salsa o sin salsa. Mentira. Yo sé que eso es mentira. ¿Te gusta que me lo digas? Ah, ¿te gusta? ¿Por qué es mentira? No. Mira, Pedro. Los hombres pintoncitos, así como tú, solo se fijan en las muchachas. Yo en la única que me fijo es en ti, la única que quiero es a ti. Hoy le estaba hablando de eso al capitán Macías cuando lo encontré en el puerto. Ay, Dios. Y creo que sintió hasta un poco de envidia. ¿Envidia? ¿Por qué? Sí, los años pasan, Marcela, y él también se está poniendo viejo. Cuando le hablé de nuestro hijo, que ya pronto va a ser ingeniero, le vi un brillo así en los ojos como de envidia. Claro, él nunca se ha casado y ahora se siente solo, ¿no te parece? Mira, yo no sé, pero lo que me apena es que se presente acá y yo no tengo nada especial para ofrecer. No te preocupes, hija. Él es un marino, pero un marino de verdad. Y un marino de verdad se arregla en cualquier sitio, hasta en el tope del palo mayor. Siempre que tenga en la mano un vaso de ron. Claro, siempre el ron. Ya, ¿Sabes una cosa? ¿Qué cosa? Yo voy a ser rico. Ah, ¿de verdad? No he podido contarte, es decir, no he tenido tiempo para contarte una cantidad de cosas. Pero yo te voy a confiar una. Yo tengo un invento. ¿Sí? Sí que un invento, ¿ah? Se trata de una planta purificadora de agua. Es decir, saca el agua salada y la transforma en agua dulce. Sí, pero eso me suena... No, déjame que te explique. Yo sé que eso existe en diferentes partes del mundo. Pero esas plantas purificadoras obtienen el agua dulce a un costo muy, muy, muy alto. ¿Me explico? Suena interesante. Sigue. Bueno, lo cierto de mi invento es que no necesita de gasolina, de carbón, de electricidad. Absolutamente ningún combustible. ¿De verdad? Ajá. Así como lo oyes. ¿Pero y cómo puede ser eso? Bueno, muy sencillo. Ahí está mi secreto. Si nada más necesito perfeccionar unas cuantas cosas. Y luego mi invento va a funcionar muy bien. Bueno. Con la fuerza del sol, del viento, hasta el mismo mar. Tú piensas que estoy loco, ¿verdad? No sé. Mira, rosas. ¡Ay! ¡Ay, me pinché! ¿Qué? No hagas eso. ¿Qué pasa? No, espera. ¿Qué tú haces? Sí, tú dirás que estoy loco, de verdad. Pero vamos a hacer algo bien nítido. ¿Qué? Todo el mundo tiene derecho a estar loco, ¿verdad? Vamos a hacer un pacto. ¿Un qué? Un pacto de sangre, de amor, de guerra, de vaqueros. ¿Tú no has visto películas? Nosotros, Diana Carolina y Juan Diego, piratas locos del mar, de la tierra y el universo, juramos que así como nuestra sangre se funde entre las venas, se fundirá nuestra amistad para siempre, hasta la eternidad, sin que cuenten ello la
la distancia, el tiempo o la eternidad. Señorita Diana Carolina, usted está de regreso sana y a salvo. ¿Te gustó? Oh. ¿Te gustó? Mucho. ¿Alguna queja, algún reclamo? ¿No? Ninguna. Bueno. Entonces no me queda más nada que decirte que mañana a las 8 en punto estoy aquí. Vamos a ir a la montaña del Yunque, que queda a 1390 metros de altura. Aunque acuérdate una cosa. Lleva contigo un paraguas porque por aquella zona llueve mucho, ¿ok? Tonto. ¿Cómo? Repítelo a ver, que tonto, qué bonito se te ve, ay. Tonto. Tonto. Más que tonto. Sí, te divirtió el tonto, ¿no? Mucho. Yo también la pasé muy bien contigo. Muy bien. Bueno, no me queda más nada que decirte que hasta mañana a las 8. Decir adiós, no gusta decir eso. Nunca nada se le debe decir adiós. Hasta mañana, Diana.
tengo experiencia en esto. Siempre he sido un trabajador. Lo más importante de todo esto es ser bueno y honrado. Sobre todo honrado y trabajador. Eso es lo importante. ¿Sabe por qué? Porque uno así duerme tranquilo, la conciencia lo deja tranquilo, ¿me entiendes? Eso es bueno. ¿Esa cara? ¿Qué pasa? Dame quieto. Anda. ¿Cómo que está pasado de trago? Y con la Carmen esa que lo tiene loco. Pero bueno, ¿y a ella quién la invitó? Doña Marcela, es que ella es del barrio también. No puedo olvidar aquella fiesta que en la esquina de mi casa se